encontramos en la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque y nos llamó la curiosidad, un mapa del hambre que nos encontramos aquí. Así que vamos a hacer una noticia curiosa. En estos momentos podemos observar mapa del hambre. Datos sobre el hambre. En el mundo hay alimentos suficientes para alimentar a todas las personas. Más de 800 millones de personas saben lo que es irse a dormir con hambre. La mayoría de ellos son mujeres y niños. Casi 200 millones de niños menores de 5 años tienen un peso insuficiente a causa de la falta de alimentos. La malnutrición en la infancia provoca atraso mental y retarda el crecimiento físico. Cada 7 segundos muere un niño a causa del hambre o de enfermedades conexas. Ahora. Bueno, ahorita pasamos a las categorías. Personas desnutridas. El número uno, personas desnutridas. El 35%, podemos observar el color café, que el 35% de las personas es muy alta. Podemos observar el número dos, que es color naranja. ¿Está bien así? Sí. De 20 a 34%, moderadamente alta. El número 3, color amarillo, de 5 a 19%, moderadamente baja. Verde, el que es el número 4, podemos ver el 2.254%, muy baja. El número 5, 2.5%, sumamente baja. El número blanco, pues ahí no hay datos. Nos vamos a nuestra América. Como podemos observar, Haití es muy alta. Y si miramos aquí, Bolivia es moderadamente alta, como lo es nuestro país, Honduras, moderadamente alta. Nicaragua, moderadamente alta.